al malvado Robby conocerás y Sportacus te salvará. Stephanie es nueva aquí, ella y Ziggy amigos serán. Con Pixel, Stingy, Trixie están y juntos se divertirán. Ven, ven, ven a Lazy Town, comenzarás el día muy bien. Muy entretenido es Lazy Town, es para que lo pases muy bien. Bienvenidos a Lazy Town. Stingy, dame palomitas de maíz. Te podría convidar un poco, pero son mías. Stingy, por favor, dame palomitas. ¿Qué? ¿Qué? Necesito más. Oh. ¡Fin del juego! Entonces, ¿qué haremos ahora? Lo mismo de siempre. ¿Jugar otra vez? Sí, es cierto. Y no te imaginas lo que le dijo a ella. ¡Alcalde! ¿Qué hace? Esto no puede ser. Señorita Bessie, por favor, discúlpeme. ¿Qué hace usted corriendo con un plumero? Como alcalde de Lazy Town, se supone que debe prevenir los problemas y no causarlos. Bueno, hoy mi sobrina Stephanie vendrá a quedarse conmigo. Mire, esta es su fotografía. ¡Ella es! ¡Es preciosa! No hay duda. Pero usted no sabe nada sobre criar niños. ¿Saber qué? Ellos están todo el día en casa con sus videojuegos. ¡Lo tengo! ¡Wow! Comiendo caramelos. Sí, eso es verdad, pero necesitará ayuda. Tome algunas notas porque hay mucho que aprender. Los niños necesitan mucha atención. ¿Los niños? Y deben descansar. Sí. Los niños necesitan... ¿Qué fue lo primero que dijo? Mucha atención. Sí. Bien, veámoslo. ¡Oh, perfecto! Así es, exactamente como yo. Robby Rotten, lo imaginé. Lazy Town es la ciudad más perezosa del planeta. Y yo haré que siga así. Es lo que haré. ¿Cuándo llegará ella? ¡Vaya! En cualquier momento. ¡Por aquí, Stephanie! ¡Ahí estás! ¡Hola, tío Milford! ¡Estoy feliz de estar aquí! Estoy muy contento de que estés aquí. ¡Diviértete mucho! ¿Y cómo estuvo el viaje? Estuvo bien. Me gusta viajar en tren. Bien, vayamos a tu cuarto. Yo llevaré tus maletas. No te preocupes, tío. Yo las llevo. ¡Qué chica tan fuerte! Esto significará problemas. Sí. Estoy muy feliz de que estés aquí. ¡Guau, tío! Esta casa es muy linda. Creo que me gustará estar aquí. Me alegro. ¿Qué huele así? Cariño. Stephanie. Le estaba preparando un pastel a la señorita Bessie, pero creo que él solo lo arruiné. ¿Por qué? ¿Por qué mejor no te muestro tu cuarto? Siéntete como en tu casa y descansa un poco. No estoy cansada.
Oh, ¿de verdad? De verdad, yo pensé que jugaríamos a algo. ¡Oh, bien! ¡Aquí tienes! ¿Juegas cartas? ¡Que tengas un lindo verano! Ese es un pastel muy lindo, tío. ¡Oh, sí! ¡Se ve muy hermoso! ¿Y tú a dónde vas? Saldré a ver si encuentro a alguien con quien jugar. ¡Oh! ¡Niños jugando en Lazy Town! ¡Oh, qué buena broma! Nadie hace eso aquí. ¿Qué? Sí, de verdad. Nadie juega afuera. Y si pasa algo terrible allá afuera, o juegas demasiado y te cansas. No, solo voy a jugar. ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Ten mucho cuidado! ¿Y tú quién eres? ¿Tienes caramelos? No. Soy Stephanie. Me gusta tu disfraz. Yo soy Ziggy y me gustan los caramelos. Me doy cuenta. ¿Y dónde juegan los niños de Lazy Town? ¿Niños? ¿Jugando en Lazy Town? ¡Qué divertido, Stephanie! ¿Qué? No, en serio. ¿Dónde están todos los niños y dónde juegan? ¿Quién es ella? ¿Qué dice? ¿De qué está hablando? ¡Nadie juega aquí en Lazy Town! De lunes a viernes vemos cómo Pixel juega videojuegos y comemos caramelos. Y Trixie toma mis caramelos y los esconde. Y Stingy tiene muchos caramelos, pero no los quiere compartir. Y yo sigo comiendo caramelos. ¿Y eso es todo? Bueno, a veces comemos pastel, ¿sí? El pastel está bien algunas veces, pero ¿ustedes no juegan? ¡No! ¡A nadie le gusta jugar! ¡Ve a casa! ¡Chuchuchu! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ve a casa! ¡No hay juegos! ¿Jugar? Si jugáramos, ¿cuándo comeríamos caramelos? Y eso es importante. Espera. Ella le habla a Ziggy. Y él solo quiere caramelos. Así que todo está muy bien. ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca! ¿Quieres conocer a mis amigos? Sí, seguro. Sí, está muy cerca de aquí. Vamos, sígueme. Pero, ¿hacia dónde van ellos? Aquí vamos. Ahí están. Amigos, adivinen a quién conocí. Ahora no, Ziggy, estoy ocupado. Pero quiero que conozcan a alguien. Ziggy, te dije que... Pixel, estás perdiendo el juego. Está bien. ¿Qué dice? ¿Lo está? ¿Lo está? Hola, soy Stephanie. Sí. La sobrina del alcalde. Estoy de visita. ¿Qué es eso que tienes? Un balón de fútbol. ¿Quieren jugar? ¿Sí? Niña, eso estamos jugando. Mira. No, no en la televisión. Afuera. ¿Nunca juegan afuera? No. Jugar a la pelota afuera es fantástico. ¿Eh? Puedes correr, saltar y respirar el aire fresco. ¿Aire fresco? Sí. ¿Qué? ¿Nunca antes han jugado con un balón de fútbol? No, nunca. ¿Y al béisbol? No. Vamos, síganme. Bien, sí, vamos, sí, con ella. Vamos con ella. Rápido, sí, vamos, sí. Has jugado a saltar. La pelota lanzar. A correr sin parar. O tal vez sabes bailar. Con la cuerda saltar. Muy rápido. Y la puedo cruzar. Eso es. Con la pelota jugaré. ¡Wow! Parece difícil. De la cabeza a los pies. Ahora fíjate bien. Puedes ver que te vas a divertir.
Robbie Rotten. ¿Quién es él? Él es el hombre más flojo, más gruñón y bueno para nada en todo LazyTown. Oh, muchas gracias. Me tomó años de práctica. Y dime, ¿qué es esto? Un balón. ¿Para jugar? ¿Jugar? Sí. ¿Quieren esto? Sí. Si yo te lo regalo, ¿te irás de aquí? Me voy enseguida. Y adivinen qué otra cosa tengo aquí. ¡Un nuevo videojuego! ¿Ah? Dicen que tiene más de 5,000 niveles. ¡No! ¡6,000 con niveles extra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Tengo que ir a casa. Por cierto, eso era tuyo. Oh, ¡ladrón! ¡Ven aquí! ¡Eso es mío! Ay. ¿Has escuchado el sonido de un balón de goma que se rompe? ¿Te gustaría oírlo? ¡Fantástico! ¡Oye! No lo hagas difícil. Ahora, ¿por qué no te sientas y no haces nada? ¡Sé una niña buena! Y tristeza me da. Mis amigos no están. Ellos tienen la magia. Solo quiero ir a jugar. Querido diario, es mi primer día en LazyTown. Es todo muy extraño aquí. Oh, ¿chocolate caliente, Stephanie? No, gracias, tío Milford. Oh, pero ¿qué ocurre, cariño? Luces muy, muy triste. Bueno, estoy contenta de estar contigo. ¡Qué alegría! Pero LazyTown parece ser un lugar muy complicado. ¡Oh, vaya! ¿Tú piensas eso? Bueno, supongo que yo podría arreglarlo. Esa es una gran idea. Tú eres el alcalde. Oh, ¿sabes? Eso es verdad. Yo pondré las semillas y arreglaré la puerta. Oh, cariño, eso es mucho trabajo. Pero el problema es que los niños no juegan afuera de sus casas en LazyTown. Oh, bueno, creo que podría cambiar eso. Los niños solían jugar, pero ya no lo hacen más. No quiero estar todo el día en la casa jugando a videojuegos. Oh, creo que hay alguien que te podría ayudar. ¿De verdad? Sí, recuerdo la historia de un héroe que provenía de una isla del Mar del Norte. No recuerdo su nombre, pero tenía un número 9 en su pecho. Él se movía todo el tiempo. Aquí, acá, allá. Incluso creo que lo podría llamar un superhéroe. ¿Un superhéroe? Sí, sí. Él vive en un dirigible y cuando la gente quiere contactarlo, le escriben una carta y se la envían en un tubo por el correo. ¡Wow! ¿Crees que le puede enviar una carta? No creo que funcione, pero podrías intentarlo. Creo que aún tengo ese tubo en algún lugar. Iré a buscarlo. ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Oh, no! Esto es para decorar los pasteles. Oh, volveré en un momento. Bien, aquí tienes, cariño. ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! No, no lo hagas, pequeña, no. Solo causarás problemas. ¡No! ¡No, no, no! ¡Deja! ¡Deja eso tranquilo! ¡No! ¡Funciona! ¡No lo hagas! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No lo envíes! ¡No! ¡Llegó el correo! Me pregunto qué dirá. Pequeña ciudad. Nadie con quien jugar. LazyTown. Stephanie. Bien. Yo ya he escuchado de LazyTown. Aquí está. Solía ser un buen lugar para vivir. Pero ahora necesita ayuda.
bien. La ayuda va en camino. Bien. Si Stephanie me necesita, entonces me dirigiré a Lazy Town. Muy bien. ¡Aquí voy! ¡Ja! Adentro vas y afuera vas. ¡Ja! Creo que nadie vendrá. Quizás él renunció y ya no es un superhéroe. ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! La ayuda va en camino. Soy el número 10. Mi nombre es Sportacus. Soy Stephanie. Gusto en conocerte. ¡Es otro más! ¿Eres un superhéroe? Podríamos decir que soy un poco más que un héroe. Un poco más. ¿Puedo hacer algo? ¡Por allí! ¡Cuidado! ¿Te encuentras bien? ¿Y tú? Gracias. Ellos no arruinarán Lazy Town. Yo me encargaré de eso. Ahora es el momento de terminarte una vez con Spartacook. De una vez por todas. ¡Una trampa! Para Spara y Cook. ¡No, Giselle! ¡Ja! ¡Tengo una cita con la peluquera! ¡Es la señorita Bessie! ¡Arruinará mi trampa! Sí, ¡no! ¡Sí, voy a ¡no! Camino. ¡Es un día muy ¡no, agradable. No lo creo! ¡Un día maravilloso! ¡No! ¡Así no! ¡Oh! ¡Tío! ¿Oh? ¡Alguien cayó en un agujero! ¿Cayó en un agujero? No lo entiendo. Aún parpadea. ¿Qué me perdí? Envíen ayuda enseguida. ¡Señorita Bessie! ¡Traje un salvavidas! ¡Bien! ¡Traje un pastel! ¡Vaya! ¡Es un lindo pastel! ¡Muchas gracias! ¡Lo hice para usted! Oh. ¡Debemos salvarla! Oh. ¡Bien, retroceda! Lanzaré el salvavidas por sobre la rama. ¡Buen tiro! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Sí! ¡Ya lo tengo! ¡Ahora el bolso! ¡Listo! ¡Sujeta firme! ¡Ahora sí! ¡Oh, vaya, vaya! ¡Gracias! ¿Está bien? ¡Es mi héroe! ¡Es un gusto ayudar! ¡Estuviste asombroso, Sportacus! ¡Y tú también! ¡Sí, sí! ¿Por qué están aquí? ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Y como alcalde de Lazy Town, les doy a todos ustedes las gracias por estas acciones tan heroicas. Gracias. Número 10. No hay problema. Por favor, dígame Sportacus. ¡Sportacus! ¡Fantástico! ¡Increíble! ¿Saben? Creo que estoy comenzando a sentir a Lazy Town como mi hogar. ¡Oh, qué bien! Yo también. ¿Te quedarás? ¿Quedarme? Sí, por favor. Sí. ¿Lo harás? Sí, creo que lo haré. ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Aquí! ¡No! ¡Maravilloso!
maravilloso. Será mejor que vuelva a mi trabajo. ¡Ah! ¡Te podemos ayudar! ¡Nadie es perezoso en Lazy Town! ¡Bien! ¡Sí! ¡Nadie es perezoso! ¡Nos vamos a ayudar! ¡No hay nada flojo! No seré derrotado por un loco que viste mayas y por una porrista de cabello color rosa. Los detendré, aunque sea lo último que haga. Así, Lazy Town será aburrida para siempre. ¡Pisaste mi tiburón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está herido! ¡Ah! ¡Lo siento! Oh, realmente pensé que Stephanie estaba en problemas. ¿Qué? Por eso mi cristal no sonó. ¡Kiar! ¡Estamos jugando a los piratas! Sí. ¡La pirata Stephanie Pinky camina por el tablón! ¡Después que Pinky pase, sigue el resto de ustedes, malvados ladrones! ¿Ah? ¿Por qué tú eres el capitán? Yo tengo un perico. Bueno, un perico puerco. Así es que yo debería ser el capitán. ¡Sí! Bueno, yo tengo un garfio. ¡Tiene un garfio! Está bien, tú estás a cargo. Buena suerte, chicos, pero no hundan demasiados barcos. ¡Gracias! ¡Muy bien, adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Camina! ¡Salta! Oh, ¡esos malévolos niños! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Nada más que ruido! ¡Camiones! ¡Aviones! ¡Cohetes!
Snacks. ¡Ah, para niños! ¡Ah! ¡Nada funciona! ¡Ay! ¡Remen! 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 ¡Pirata Siggy dice, pásenme todo el botín! Y por botín me estoy refiriendo a los caramelos. Es para que lo sepan. ¡Remen! ¡Remen! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¡Toma! Siggy, ¿quieres dejar de darme la cara con tu globo? ¡Pero si somos piratas! ¿Ah? ¡Y malos! ¿Pirata? ¿Sí dijiste pirata? ¡Sí, pirata! Escuchen, ¿sabían que una vez en LazyTown habitó un pirata de verdad? ¿Un pirata real aquí en LazyTown? Sí. ¿Cómo cosas y nunca las devolvió? ¿Y era el jefe y tenía una espada? Sí, sí. La historia completa está en el gran libro de historia de LazyTown en mi oficina. ¡Sí, sí, vamos! ¡Vengan! Aquí está, pequeños bribones de mar. Hace muchos, muchos años, cuando los bucaneros navegaban por los siete mares... ¡Bucaneros! Un pirata llamado Barba Podrida deambulaba por LazyTown, esparciendo su corrupción en todos los hogares y tomando todo lo que quería. Sí, así fue. ¿Tomando todo lo que quería? Pero existe una cosa que no tomó. ¿Qué cosa? La famosa piedra de LazyTown. Sí. ¡Oh! ¿La piedra de LazyTown? En esa piedra está escrito el secreto para vivir en LazyTown. ¡Eso suena como el secreto más grande de todos los tiempos! Sí. Y esa piedra está ubicada aquí afuera. ¡Vengan, les mostraré! Aquí está. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, dice que LazyTown siempre debe ser... ¿Qué? ¿Siempre debe ser qué? La frase no está completa. Cuando Barba Podrida no pudo tenerla, la rompió. Y ahora este trozo está perdido. ¿Perdido? ¡Oh, no! Sí. Dicen que la otra mitad de la piedra está escondida en algún lugar, enterrada dentro del cofre del tesoro de algún pirata, en espera de que alguien la descubra. ¡Vaya! Bueno, y si nunca la encontramos... ¿Sí? Todos tendremos que seguir el lema de suponer cualquier cosa. ¡Ese lema! ¿Qué cosa? Bien, si alguien, es decir yo, hace una piedra falsa, tendrán que hacer lo que yo haya escrito en ella. Es hora de dar buen uso a mis habilidades como estafador. Ahora todo lo que debo hacer es quebrarla para que se ajuste a la otra mitad. ¡Una unión perfecta! Ahora iré a enterrarla por ahí donde los niños puedan encontrarla. ¡Vamos, alcalde! ¡Léanos más sobre los piratas! Sí, por supuesto. ¡Más historias! ¡Más historias! ¡Vamos! Dicen que los habitantes de LazyTown estaban muy asustados y no podían detener a Barba Podrida. Pero entonces, un día, llegó un héroe para poner fin a Barba Podrida y sus fechorías. ¡Un héroe! Ambos comenzaron a luchar. El héroe saltó hacia una pared y casi se cayó. ¡Casi cae! Pero este sacó su fiel espada y dio un brinco al suelo. ¡Caracoles, qué emocionante! ¡Sí, mucho! Sí. ¡Siga leyendo! Dio un salto mortal detrás de Barba Podrida, se deslizó entre sus piernas y finalmente lo derrotó. ¡Sí! ¡Es un héroe! Barba Podrida juró que algún día él regresaría. ¡Oh, no! ¡Piratas rufianes! ¡Sí! ¿Quién quiere ir en busca del tesoro escondido? ¡Yo quiero buscar en busca del tesoro! ¡Sí, sí, vamos! ¡Adelante! Alcalde, ¿nos presta el libro? Sí, por supuesto, pero cuídenlo mucho. ¡Vamos!
piratas, vamos a encontrar ese cofre del tesoro escondido con la piedra de LazyTown. ¿Querrás decir vamos a encontrar? ¿Querrás decir mi cofre del tesoro con mi piedra de LazyTown? ¡Stingy! ¡Chicos! ¡Hay un pirata de verdad! ¡Que navega por los siete mares! ¡Sí! ¡Digo, un pirata de verdad! ¡Y caminará por el tablón! ¡Es un pirata pirata! ¡Que se llevará todo el tesoro y no lo compartirá con nadie! ¡Sí! ¿No? ¡No! ¿No? ¡No! ¡Vean! ¡Es un pirata de verdad! ¡Allá está! ¡Oh! ¡Wow! ¡Caracoles! ¡Oh! ¡Miren! ¡Vamos a ver! ¡Ja! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡En una nave de los mares! ¡Firme! ¿Qué tal, mis pequeños y bravos piratas? Sí, piratas. Si existe un tesoro real, lo buscaré y navegaré con mi bandera, la de Barba Podrida, el pirata. ¡Yar! Aquí tengo el mapa. ¡Mapa! Pero también tengo una pala. Necesito un grupo de enclenques piratas como ustedes. ¿Me ayudarán a encontrar el botín? ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Necesito que me ayuden a encontrar el tesoro! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Aquí está el mapa! ¡Mapa! ¿Servilletas? ¿Leche? Sí, leche, sí. ¿Anchoas cubiertas con chocolate? ¡Chocolate! ¿Esto es bien? ¡Oh! ¡No! Esa debe ser la lista de alimentos. ¡Aquí está el verdadero mapa! ¡Otro mapa! ¡El tesoro! Yeah. ¡Ahí está el tesoro! ¡Aquí está la X! ¡Ahí debe estar el tesoro! ¡Sabía que sería una espléndida tripulación desde el momento en que los vi! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Todos a bordo! ¡Sí! ¡Vamos a bordo! ¡Vengan a bordo, pequeños piratas! Siempre decido lo que quiero hacer. ¡Somos piratas! ¡Ja, ja! ¡Somos así! ¡Ser un pirata me hace feliz! ¡Siempre decido lo que quiero hacer! ¡Somos piratas! ¡Somos piratas! ¡Sí! ¡Y tenemos un mapa! ¡Mapa! ¡Al tesoro nos guiará! ¡Y muy escondido está! ¡Está! ¡Vamos a acabar! ¡Aquí tiene que estar! ¡Está! ¡El tesoro y sus joyas! ¡Y el candado romperás! ¡Y vas a celebrar! En el mar. Aventuras esperan en cada lugar. Vamos a explorar. ¡Sí! Hasta encontrar. ¡Sí! Nuestro barco zarpó. Hasta que llegue la hora de anclar. Tomamos el tesoro y otra vez a navegar. Me hace feliz, siempre decido lo que quiero hacer. ¡Somos piratas! ¡Ja, ja! Con viento y marea, siempre lo hacemos. Arriba en el cielo y abajo en el mar, ¡somos piratas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres pirata! Ah, aquí debe estar el tesoro. Ah, ¡miren lo que encontré! Bueno, ¿qué tenemos aquí, eh? ¡Más tierra! ¡Stephanie! ¡Sigan cavando, chicos! Creo que aquí solo hay piedras. Bueno, en ocasiones tienes que buscar justo frente a tus narices. ¡Oye, mi capitán! ¡Sí! Ahora, mira bajo tu nariz. ¡Sí, tiene toda la razón! ¡Sí! Bueno, mira debajo de tu nariz. ¡Debajo, debajo, debajo! ¡Ah, sí! ¡Debajo! ¡Sí, hacia abajo! ¡Mil ballenas! ¿Qué es esto? ¡Tenemos un ganador! Esto se parece mucho a la X del mapa. ¡Seguro que sí! ¡Pero qué inteligente! ¡Sal de mi camino, pirata holgazán! ¿Stephanie? ¿Por qué tengo que cavar yo? Sí. ¡Porque yo tengo el gallo! ¡Cavarás! De acuerdo, lo haré. ¡Anda y cava! ¡Muy bien! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, Stephanie! ¡Eso es! ¡Qué gran pirata! ¡Oigan! ¿Qué? ¡Chicos! Creo que encontré algo aquí. ¿Ah? ¿De verdad? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡El cofre del tesoro! ¡Cañeros, lo encontramos! Bien, chicos, ayúdenme. ¡Claro! ¡Uno, dos, tres!
¡Bájelo! ¡Bájelo! Sí, ábralo, ábralo. ¿Qué hay adentro? ¡Qué emoción! ¡Oh! ¡La piedra perdida de LazyTown! Oh, debo contarle esto a Sportacus. ¡Oh, sí! ¡Una gran idea! Bueno, sí. ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Adiós! Sí, sí, ve a contarle. Llegó el correo. Encontramos la mitad perdida de la piedra de LazyTown, Stephanie. ¡La encontraron! ¡Fantástico! ¡Oh! ¡Sportacus! ¡Sportacus! ¡Sí! ¿Hallaron la otra mitad de la piedra? ¡Sí! ¡La encontramos! ¡Buen trabajo! Sí. ¡Gracias, gracias! Oh, oh, ¡Este es un día histórico! ¡Sí! ¡La historia! ¡Sí! ¡Calza la perfección! ¡Wow! ¡Calma, calma, calma! ¿Qué dice? ¿Qué dice? En LazyTown siempre hay que ser... ¡Sí! ¿Qué dice? ¿Perezosos? ¡Sí! ¿Perezosos? ¡Sí! Por las barbas del pirata es el secreto que tanto esperábamos. Oh, no. Está escrito en la piedra. ¿Pero qué significa esto, Sportacus? ¿Para qué preguntarle al cabecita de músculo? La respuesta es tan obvia como el garfio que tengo en mi mano. ¿Qué? Bueno, eso significa que todos deben ser perezosos. ¿Perezosos? Debe haber un error. Oh, bueno, supongo que no hay nada que podamos hacer con respecto a lo que está escrito en la famosa piedra de LazyTown. ¡Exacto! ¡Finalmente, paz y tranquilidad! ¡En LazyTown para siempre! No puedo creerlo. Tendré que pasar todo el verano haciendo nada. Todo por causa de esta estúpida... ¿Qué? ¡Oh! ¡Otro mapa del tesoro! ¡Debo mostrárselo a los chicos! ¡Chicos! ¡Miren lo que encontré! ¡Miren! ¡Es un mapa! ¡Un mapa del tesoro! ¿Un mapa del tesoro? ¡Vamos! 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 ¡Fantástico! ¡Ay, qué ¡Dense malo! Prisa! Esto es trabajo duro. ¡Sigan cavando, piratas ociosos! ¿Por qué no puedes ayudar? Porque tengo un mapa y un garfio. ¡Vaya! ¡Ahora quiero que sigan cavando! ¡Está de acuerdo! ¡Sigan cavando! En mi barco voy, yo y mi pájaro y yo al viento voy. ¡Atención! ¡Aquí hay algo! ¡Ah! ¡Sigue cavando! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es ese horrible ruido? Nada. ¡Oh! Nada. ¡Cavando! Eso no tiene nada de perezoso. ¡Debo detenerlos! ¡Sí, viva! ¡Ustedes! ¿Qué creen que están haciendo, cachorros del océano? Estamos cavando otro tesoro. ¡Jamás! Lo siento. Eso no será posible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se puede encontrar un tesoro cuando estás atado a un árbol. ¡Atado! ¡Alguien está en apuros! ¡No! 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 ¡No más volteretas! ¡Por favor! ¡Escucha! ¡No puedes llevarte mi tesoro! No. ¡Solo obsérvame, pequeño jovenzuelo! No, ¡pero tú no puedes dejarnos aquí solos! ¡Regresa! ¡Sportacus! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Ten cuidado! ¡No te muevas, renacuajo saltarín! ¡No! ¡Sportacus, tiene problemas! ¡Como el héroe del libro! ¡El libro! ¡Trixie, léelo! ¡Congélate, odioso canguro! ¡Toma la espada! ¡Yo no tengo espada! ¡Toma lo que sea! ¡Ay!
¡Sí! ¡No! ¡Cuidado atrás! ¡No! ¡Salta hacia la pared! ¡Sí! ¡Hombre al agua! ¡Cuidado atrás! ¡Es como el héroe del libro! ¡Salta por encima de él! ¡Deslízate entre sus piernas! ¡Dale una patada! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Solo dale un pequeño empujón! ¡No podrán salirse con la suya! ¡Como quieran! ¿Qué les parece Hombre al Hoyo? ¡Bravo! ¡Él no es un pirata! ¡Es Robbie! ¡Robbie Rotten! ¿De qué hablan? ¡Yo soy un gran pirata! Sabía que había algo extraño en ese pirata. Él quería llevarse mi tesoro. ¡No! ¿Están bien, niños? ¡Gracias, gracias! De nada. ¿Y qué había en el tesoro? Sí, ¿qué había? Creo que es la verdadera. ¡Es la piedra! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alcalde! ¡Encontramos la piedra! ¡Queremos saber qué dice él! En Lazy Town siempre hay que ser... ¿Sí? ¿Veamos? ¡Feliz! ¡Sí! Bueno, eso es fácil. Todo lo que hay que hacer es sonreír. ¡Para ustedes es fácil! ¡Sí! ¡Hay que sonreír! Es lo que yo canto cuando bailo, 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 bailo. Bing, bang, tica, tica, tam. No tiene sentido, ¿qué más da? Vamos a bailar saltando. Es divertido bailar así. Ahora ven, ven, salta así. Una vuelta y aplaudimos juntos, juntos. Un, dos, a girar. Das la vuelta y baila sin parar. Sonreír. ¡Ay! ¿Y cómo me veo?